Os pendellos. Mejor no traducir, ya que sonaría a palabrota mexicana. Os pendellos son las antiguas construcciones medievales que conformaban en su conjunto los mercados en torno a los cuales giraba la vida de muchas poblaciones. El mejor exponente que tenemos en Galicia es el del municipio pontevedrés de Agolada, que supo mantener su esencia a lo largo de los siglos, pero que para su rehabilitación, conservación y puesta en valor por su incalculable valor arquitectónico y cultural, necesitaba un plan de acción que ya ha visto la luz. Tal es la relevancia de esta reconstrucción que las instituciones que la han financiado no dudaron en acudir a su inauguración. Así que la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra se desplazaron a esta localidad cercana a Lalín. Que Odeza sexa un lugar onde podamos ver o antigo do povo galego, a intelixencia e a sabiduría deste povo que temos que transmitir ás vindeiras xeracións. Hoy es un gran día para este municipio, como digo, del corazón central de Galicia, en la provincia de Pontevedra, y además que hemos contado con la visita del presidente de la Xunta de Galicia, que se ha sumado también a esta inauguración porque entiende que esta arquitectura es la que no debemos perder, la que tenemos que mantener como imagen de la Galicia de siempre y que además conforma un núcleo urbano aquí muy bonito y que Galicia tiene que intentar a preservarlo durante muchísimos años. Aquí cada uno de estos pendellos donde ahora mismo nos encontramos sabemos que se vendían todo tipo de productos, productos que se producían en estas tierras de aquí, desde el propio aguardiente, productos de huerta, pues productos secos, en definitiva, variedad. Y a eso se hay que sumar una capilla que tiene este entorno, un museo, un albergue y también varios comedores, ¿no? Es habitual acudir a un mercado en Galicia y saber que en ese mercado va a haber pulpo, por ejemplo, que es un producto que de mucho consumo en Galicia, no hay romería, no hay feria tradicional en Galicia donde no esté forme parte de la gastronomía ese producto. Pues aquí había una serie de comedores que se han restaurado y en definitiva toda esa combinación de lo que se hacía antes es lo que hay que trasladar en el tiempo y lograr o intentar hacerlo ahora, ¿no? Que se acerquen a este municipio del corazón de Galicia, como digo, y puedan conocer cómo era la vida pues antes en un pueblo como este de Agolada y que en definitiva pues va a marcar pues para todos los que vengan aquí una idea que le va bueno pues a presentar cómo era la Galicia de antes, ¿no? Pero quienes han vivido el día a día de esta rehabilitación son el equipo de arquitectos que han estado a pie de obra durante los últimos 6 años, desde el comienzo de la reconstrucción, así que nadie mejor que ellos para contarnos sus características. Los criterios eran mantener la imagen del recinto como estaba. Hay muchas edificaciones que están en un estado excelente, otras que se fueron restaurando con los mismos materiales, como decíamos al principio, con la piedra, con la teja y con la madera. Al mismo tiempo también hubo parcialmente una intervención en el pavimento, que lógicamente tiene sus detractores y tiene sus apoyos, pero el pavimento inicial, como decíamos antes, era de tierra y hay una serie de demandas de utilizar un material que pueda ser mucho más cómodo para el uso de la gente, es decir, que no se tropiece en él, que si vienes con un carrito pues, de un bebé, lo mismo puedas participar del lugar y lo mismo, pues, evidentemente, personas con discapacidad, ¿no? La valoración final es positiva, lógicamente, pues, como en toda restauración y puesta en valor, pues hay cosas pues, que quedan mejor, otras que quedan peor, pero también es positivo un poco la labor de concienciación social. Estamos rodeados en el conjunto pues, de edificaciones que volumétricamente han afeado el conjunto y han hecho desaparecer pues, multitud de elementos importantes y lo que pretendemos es que un poco los criterios de restauración que se emplearon sirvan de acicate y de estímulo para el resto de la gente y que pueda ser extensible pues, a otras rehabilitaciones que se realicen en el conjunto. Pues ya conocemos un nuevo concepto de la arquitectura autóctona gallega, junto a Payozas, Hórreos, Muíños o Pazos. Ahora solo falta acercarse por la comarca del Deza y conocer in situ este magnífico conjunto arquitectónico de Agolada, sin duda el nuevo referente turístico de la zona.